Doncs avui estem aquí a Barcelona davant de la seu del Parlament Europeu per protestar que fa just un mes van matar un company activista a Mèxic, a Morelos, per protestar contra la impunitat de les transnacionals. Estamos aquí reunidos para rememorar al compañero Samir Flores. Samir Flores, que era indígena náhuatl, asesinado en Morelos en la defensa de la tierra y el territorio y el agua en el marco del proyecto integral Morelos, que es un megaproyecto donde hay empresas transnacionales, españolas y europeas involucradas, entre ellas Abengoa, para la construcción de una termoeléctrica y para gasoductos. El compañero Samir es un representante también de la lucha campesina, indígena, miembro del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y fue asesinado el 20 de febrero, hace ya casi un mes. Dos sujetos armados se presentaron en su casa y le metieron varios balazos. Nos arrebataron a un ser humano muy especial, de esos hombres buenos que el mundo necesita ante la barbarie capitalista que estamos viviendo. Violentan a los pueblos con su proyecto Integral Morelos, al imponernos el riesgo de vida con un gasoducto en una zona de peligro del volcán Popocatépetl, uno de los 5 más peligrosos y activos en el mundo. Nos imponen el riesgo a la contaminación con 2 termoeléctricas que afectarán el aire, la tierra y el agua, con lluvia ácida dañando el campo y la producción agrícola. Y nos imponen un acueducto que implica el despojo del agua que usan miles de campesinos en Ayala. Nos reunimos afuera de la sede de la Unión Europea porque queremos que los gobiernos del Estado Europeo tomen la responsabilidad acerca de esta política de expolio neoliberal que están teniendo con los territorios latinoamericanos en particular y del mundo en general. ¿Cuántas hay, Kevin? 17. No, 13. Denunciar davant d'un dels màxims òrgans decisoris del gran mercat europeu i mundial, com és la Unió Europea, a exigir justícia i exigir la fi de la impunitat. ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! Y desde Barcelona queremos enviar un mensaje a México solidarizándonos todo lo posible con los compañeros que siguen la lucha y que desde aquí no los olvidamos y seguimos la lucha con ellos.